nos hablará a cada uno de nosotros en esta mañana. Lo creemos con todo el corazón y recibiremos su palabra diciendo: la venida de Cristo se acerca. Lo creemos. Venida de Cristo se acerca. Pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva al amor.
para los jóvenes, ayúdenle ahí. Señor, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Cada hermano y cada hermana que esta mañana han venido, te rogamos que seas tú bendiciéndole, guardándole. Cada hermano y hermano que están afuera con sus niños, Padre, donde quiera que estén, Padre, seas tú con ellos, guiándole, guardándole, Señor. Sabemos que hay hermanos en Estacada, hay hermanos en Concepción, Señor, hay hermanos en Osorno, Señor, donde quiera que estén estos niños, Padre, también en Los Vilos, sea tu gracia bajando, Padre, sea tu amor y misericordia guiándole, guardándole en su regreso, Padre, para que no tengan ningún problema, Señor. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Y ahora permítenos entrar en tu palabra. Permítenos en la gracia tuya que tú has tenido para con nosotros, de ver cuán grande y cuán delicioso es, Señor, que podamos todos habitar juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y estamos contentos, Señor, porque el día de ayer también nuestra hermana Fresia Ávila le han dado de alta, Padre, de su operación, Padre. Eres un Dios grande, un Dios rico en misericordia. Y si esta mañana nos están oyendo de Caldera, sea tu gracia con ella, sea tu misericordia guiándola y ayudándola. Y todo te lo entregamos a ti en tus manos. Si nuestros hermanos de Lanco están esta mañana conectados, sea tu gracia con ellos, Señor. Tu misericordia sea ayudándoles, Padre, con nuestros hermanos de Valdivia, Señor, que tú has tenido tanta misericordia y también has sacado a nuestro hermano bien de esa operación.
a nuestro hermano Moisés, Señor. Oh, eres un Dios grande, un Dios rico en misericordia. Y si mi hermano Vicente o mi hermano Mieres están en los hornos, pedimos esta mañana que sea tu gracia bajando con ellos, guiándole y dándole gracia, sabiduría y entendimiento, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te rogamos, te suplicamos que cada uno de los que estamos aquí reunidos, oh, seremos más que agradecidos. Oh, y ahora te pedimos, Señor, que al entrar en tu palabra, tu Espíritu Santo sea bajando, sea tú guiándonos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir Juan. Juan 16. Capítulo 16, versículo 12 de este mensaje, el Espíritu de verdad. Todo hermano que lo haya recibido, voy a hablar con el diácono para que le dé uno. Verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la esperanza, que cada hermano y cada uno de los que estamos aquí reunidos podamos sentirnos contentos, agradecidos de que tú nos tengas en tu palabra, Padre. Señor, bendice a todo el pueblo y hermanos que están oyendo tu palabra alrededor del mundo. Señor, seas tú guiándole, guardándole. Así que te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y ojalá Dios nos sea ayudándonos. Nuestra hermana Frecia. Jensen llegó. No ha llegado ya. Bueno, esperamos que en el amor del Señor Jesucristo, el próximo domingo, al final de la reunión, vamos a tener un casamiento. Puede que se lo alargue una media hora más la reunión. Y damos gracias a Dios porque son dos jóvenes que uno está viniendo un poquito más de un año y la niña es la hija de nuestro hermano Santana, nuestra hermana Geraldine, que tiene 19 años, y el joven tiene 21. Se casan esta semana y el próximo domingo por la iglesia. Esperamos que Dios le ayude a ustedes. Dios nos dé la gracia. Próximamente también, creo que en marzo, parece que es, también mi hermano Omar Junior con nuestra hermana Verónica se van a estar casando.
va a estar terminando su práctica y esperamos que Dios le sea ayudando. También no me acuerdo su nombre, hermano, perdón. Nuestro hermano Damián se va a estar casando con la otra hermana Verónica, parece que de los Andes. Así que, y hay otro más que no lo puedo decir todavía, porque tiene cosas que arreglar conmigo. Amén. Así que damos gracias que vienen cuatro matrimonios y a Él le damos la gloria y le damos la honra. Amén. Le damos la alabanza, porque Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Amén. Dios no ha fallado, Dios es real. Amén. Yo decía a mi hermano Omar Junior, ¿por qué no se casaba ahora? Que ahora es invierno, ahora es tiempo de frío. Me miraba, no reía. Pero Dios le dé gracias para que termine bien su práctica y Dios lo saque adelante, mi hermano. Y Dios le dé fuerza para, ojalá, como yo digo, lleguen al matrimonio lo más sano. Porque ahí está el problema. Hoy día los matrimonios, la mayoría no llegan sanos. Pero algunos llegarán sanos. ¿Lo creen ustedes? Algunos lucharán contra viento y marea. Pero Dios le dé gracia, Dios le dé sabiduría. Me sorprendió la hermana Geraldina a mí con su casamiento. Me dijo, no, mi hermano, me dijo, yo siempre he conocido a este joven de antes. Eran compañeros de estudios. Después le hablaron del mensaje, ya un año y tanto aquí en el mensaje. Jorge me decía que a veces también va a jugar con ellos. Y parece que un joven que tiene 15 años, pero tiene 21. Cuando usted lo ve aquí adelante, ve que tiene 15 años, joven, pero tiene 21 años. Y ella tiene 19. No se sorprenda porque tengan 19 años y se van a casar. Yo me casé 19. Ah, yo creo que a Él le damos toda la gloria, toda la honra. Le damos toda la alabanza. Saludamos también a nuestro hermano Maturana que está atrás, ¿no es cierto? Con nuestra hermana. Dios le bendiga. Dios le guarde. Está nuestra hermana Fresia Flores, si no me equivoco. Y Dios le sea bendiciendo grandemente. Hemos estado viendo este mensaje del Espíritu de verdad. No lo voy a leerlo, pero voy a tomar una expresión de este mensaje, porque nosotros debemos mirar que Dios siempre, para enviar a un profeta o enviar a sus profetas, siempre tenía que revelar la verdad. Y ni un profeta que Él ha enviado a esta tierra lo ha enviado mintiendo. Casi siempre los que mienten son los profetas falsos. Y un profeta falso, cuando profetiza, el tiempo lo va a declarar que es falso. Ustedes recuerdan que cuando Jeremías, Dios le habló que él profetizara, él le dijo 70 años. Pero se levantó uno más avivado, con más expresión, y dijo, no, el Señor dice 2 años. Y el pueblo le creyó más al que dijo 2 años, que 70, porque nadie quiere pasar 70 años de esclavitud. 2 años era más rápido. Entonces, como este hombre era osado, rápido, fue, le tomó el yugo y se lo quebró. Entonces, primero que
nosotros tenemos que encontrar en la historia de la Biblia que cuando Dios manda una profecía, no importa los años que Él diga, Él la va a cumplirla. Pero el falso siempre le va a quitarle. Y luego Jeremías se fue a orar y Dios le dijo: no te preocupes, hazte un yugo de hierro. Amén. Y sal nuevamente y profetiza. Y esa persona dice que al año murió. Entonces encontramos algo que ojalá Dios nos ayude a todos nosotros. Cuando Dios levanta una profecía, Él la va a cumplir. Amén. Aquí está la mamá, pues, no la vi. La mamá de nuestra hermana Geraldine. No la había visto, hermano. Entonces, cuando Dios ungió a través de Moisés 70 hombres, si no me equivoco, para liderar el pueblo que él había sacado por consejo de su suegro, encontramos que de esos hombres, 3 o 4 ministros se levantaron contra Moisés. ¿Acaso el pueblo no es santo y él no puede hablar? ¿O solamente tú puedes hablar? Pero Dios había dicho por la escritura que era uno el que tenía que hablar. Porque Dios no puede revelarle a dos. Así es, Señor. Dios le había revelado a uno. Amén. Amén. Y luego estos levantaron el pueblo contra Moisés. Y luego la tierra se los tragó. Encontramos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, amén. Estamos haciendo hincapié, mi hermano, de que cuando Dios levanta un profeta, Él lo levanta con un así, dice el Señor. Yo estoy creyendo esta mañana que aquí todo el pueblo cree que Dios por todas las edades ha trabajado. Amén. A través de profetas. Amén. Por si hubiera alguno que no lo creyera, dice la escritura en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Sería un secreto revelado en muchos profetas. Luego en Deuteronomio, creo que 16 o 18, dice la escritura que profeta del medio de sus hermanos les suscitaré. Dios siempre a usted y a mí y a todo el pueblo, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no se deben olvidar algo. Dios no puede desechar el Antiguo Testamento. Así es, Señor. Sin que el Nuevo Testamento no lo vindique. Porque su siervo dijo que el Nuevo Testamento no hace sombra. Así es, mi rey. Era la sombra. Amén. Y nosotros somos la realidad. Amén. Y si somos la realidad, tenemos que cuadrar con la sombra. Entonces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son uno. No son dos separados. Pero la interpretación del hombre lo hace separado.
Pero cuando Dios ha levantado un profeta, nos ha venido a mostrarnos que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son uno. ¿Cuánto lo creen? Porque tenemos millares de iglesias hermanas de distintos credos diciendo que el Antiguo Testamento, quedándose con el Antiguo Testamento, y otros desechando el Antiguo Testamento, y otros quedándose con el Nuevo Testamento. Pero un profeta vino a revelarnos la palabra. Un profeta vino a colocarlo en posición. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la Biblia habla de las dos ramas de olivo, está hablando una antigua y otra nueva. Sí, Señor. Y lo está haciendo uno. Por lo tanto, los creyentes que él tenía que levantar en el tiempo del fin, antes que este rapto suceda, tendrán que cuadrar con todo. Con toda la escritura, porque ellos serán la escritura. No sé si me entienden. ¿Cuánto creen? Vosotros sois cartas leídas. Amén. Entonces, si el Antiguo Testamento dice no matarás, amén. Así dice. Amén. ¿Y qué dice el nuevo? Así es, Señor. ¿Cómo se entiende ese mandamiento que Dios dejó en el Antiguo? No matarás. Y acá se revela y se cumple cuando dice: cualquiera que hable mal de su hermano. Señor, amén. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Lo está matando. Señor, amén. Amén, amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto le dan gloria? Ven que tiene que haber gente acá ahora con mayor responsabilidad. No significa meter la cuchilla, enterrarlo, no, dice cualquiera que hablare mal de su hermano. Entonces, ¿dónde está la muerte? Entonces Pablo dice en Efesios 4, creo que 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿A quién cree usted que le está hablándole eso? A mí. A ti. Y quítese de vosotros ahora el verso 30. No, el 30 dice, perdón, no, el 31. Quítese de vosotros toda amargura. Amén. Todo enojo. Amén. Toda gritería. Amén. Toda brujería. Amén. Pero el 30 dice, no contristéis. Amén, mi Dios. Al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Hay un día que Dios va a abrir estos sellos. Gloria a Dios. Porque Dios no vino a vindicar iglesias. Él no vino a vindicar pueblos. Él no vino a vindicar naciones. Él vino a vindicar individuos. Y cuando llegue la hora final, Él va a abrir estos templos. Amén.
del Dios viviente y lo va a transformarlo. Por lo cual significa que nadie, nadie puede colocar un codo a su estatura. Solamente lo puede hacer Él. Porque los verdaderos templos que Dios está sellando hoy somos nosotros. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Entonces, si somos los verdaderos templos que Dios está sellando, Dios vendrá y nos guiará a toda la verdad. Aunque sea dura, nos va a guiar a toda la verdad. Y nos va a mostrar las cosas que el Padre hizo. Y nos va a mostrar lo que viene. Porque Dios nos está guiando. Así como Dios guió a su profeta en su tiempo, Dios va a guiar a su pueblo. Porque cada palabra que ellos pusieron en orden, cada palabra que sucedió acá en el Nuevo Testamento, la iglesia del último día tendrá que reflejar. A ese Cristo viviente. Entonces, su siervo dice aquí, en el párrafo 36, ahora cuando yo era un cristiano joven, yo siempre hacía esta declaración. Yo estaba contento que Dios se había apoderado de mí antes que la iglesia lo hiciera. Él estaba contento antes que cualquier dogma, antes que cualquier pensamiento lo cautivara. Y tú eras problema. Amén. Es difícil decir lo que yo hubiera sido, pero yo estaba agradecido por el liderazgo y el contacto directo con el cual el Espíritu Santo impresionó mi vida antes que yo me rindiera. Así es, Rey. Amén. Amén. En otras palabras, es como decir, antes de que yo me convirtiera. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque del mero nacimiento, Él nació profeta. Gracias, Señor Jesucristo. Estaba naciendo en su pieza humilde. Y estaba la columna de fuego ahí, mi hermano. Tenía un par de años y ya tenía visiones. Tenía 7 años y ya Dios le estaba hablándole. Lo cual significa que si usted fue llamado para este mensaje final, Dios lo conocía de antes. A mí Dios no me conoció ayer, me conoció antes. Cuando alguien dice que no lo conocía, significa que usted es un bastardo. Pero un creyente sabe que lo conoció antes. ¿Cuándo Dios me conoció? Antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando Dios levantó este último profeta, estamos en la mano de Dios. Y en la mano de Dios, Dios tenía predestinado que 3 millones de habitantes del mundo creyeran el mensaje a muerte de lo que este último profeta iba a creer. Por lo tanto, si usted es un creyente, no tengo necesidad de impresionarlo. Usted lo creerá, lo vea o no lo vea. Segundo, hay otra virtud más grande en este creyente, que yo nunca lo voy a engañarlo. Porque ahí adentro está Él. Él me predestinó
venía en su mano. Dios mandó el último mensajero y aquí estamos dándole la gloria y la honra. ¿Cuánto lo creen? Yo ni me voy a forzar por hablar de la palabra, porque usted ahí adentro está siendo vivificado. La palabra está comunicándose con la palabra. Y si le estoy diciendo algo equivocado, usted va a sentir algo. No habrá ni un diablo. No habrá ningún falso profeta, perdón, que a usted o a mí nos vaya a engañar. Entonces, cuando yo estaba en la iglesia metodista, o antes de la iglesia metodista, estaba escuchando las charlas de los distintos candidatos, me gustaba escucharlos, pero habían palabras que no me cuadraban. Yo no podía explicarlas. Después llegó a la iglesia metodista, 18 para 19 años, y escuché al pastor o al predicador, a nuestro pastor Javier Vázquez, a los guías que tenía, y a veces no lo entendía. Me dejaban mal. Y seguía adelante. Quiero decirle, nunca a usted o a mí alguien nos engañó. Y si usted ha sido engañado, ha sido porque Dios lo ha permitido. Y otros porque han querido. Porque no han hecho caso a la voz de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si usted es un predestinado desde antes de la fundación del mundo, significa que antes que Adán y Eva cayeron, ya usted venía, ya estaba en los pensamientos de Dios. Aleluya. Si usted iba a ser un borracho, yo lo sabía de allá. Porque él sabía quiénes le iban a creer y quiénes iban a dudar. Por eso es que yo digo estas palabras. Nosotros como creyentes debemos estar siempre contentos. No hay razón para que estemos amargados. Porque usted sabe que si tiene algo que no ha podido ganar, usted sabe que en cualquier momento Dios se lo va a sacar. No hay razón, mi hermano, para que un creyente se quede detenido. Porque él sabe que Dios, que es el mismo de ayer y por los siglos, en cualquier momento lo va a cambiar. Porque él tiene fe. Pero hay creyentes, así llamados creyentes, que por cualquier cosita se quedan detenidos. Por cualquier cosita se sienten. Por cualquier cosita ya no vienen una semana, dos semanas, a veces un mes. Son hijos mal criados. Pero un verdadero creyente, mi hermano, en la buena y en las malas, va a luchar por seguir adelante. Porque él sabe que el mensaje que está recibiendo no es de un hombre. Sabe que el mensaje que está recibiendo lo lleva a eternidad. Lo está regresando a eternidad. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces cuando el hermano viene en esa expectativa a reunión, todo diablo queda afuera. Y todo diablo que esté aquí adentro, el hermano venía en esa expectativa, se siente oprimido. Pero si hay alguien más de él que viene así, se comunican los espíritus. Es como si alguien no durmió anoche bien y le da sueño, se va a comunicar, tiro con otro y otro. Es que alguien me entienda. Pero aquí venimos, mi hermano, a adorarle. Decíamos el viernes, hay privilegios que Dios nos ha dado. Y usted no está aprovechando esos privilegios que Dios le ha dado. Hay un privilegio que Dios me ha dado a mí, a ti. Que no importa cómo estés. Lo que importa es que seas creyente. ¿Qué es lo importante? Que usted viene creyendo que Dios me va a cambiar. Hay un privilegio que Dios me ha dado a mí, que no importa como lo que yo piense, es lo importante es que la palabra haga algo en mí. Amén. Pero yo estaba agradecido por el liderazgo y el contacto directo con el cual el Espíritu Santo impresionó mi vida antes de que yo me rindiera. ¿Ve? Fue antes. Amén, amén. Sí, y uno se goza. Así es, mi rey. Cuando mira esto. Amén. Amén, Señor. En la parte personal, sí, tenía 12 años, mi hermano. Cuando ya estaba tomando decisiones de enojar hijo botado. Y no conocía nada de la palabra. Pero por la vida que había llevado, por la vida que era mi padre, ya tenía esa expresión en mí. Entonces, quiero que me entienda, mi hermano. Venimos con cosas de antes. Catorce años, estoy saliendo de la casa. Le dije a mi madrastra, usted va a cosechar todo lo que ha sembrado en nosotros. Y así sucedió. Y no sabía nada de lo que dice la Biblia. ¿Para qué le voy a decir las cosas que hablaba mi madrastra de mi madre? Las mismas cosas que ella me habló le sucedieron a sus hijas. Seguro, Señor. Y tenía 14 años. Y quiero que me entienda. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Antes, que no sabíamos nada. Así es, Señor. Dios estaba con nosotros. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Me parece que no hay mucho. Amén, Padre. Padre, que lo están dudando. ¿Cuántos creen que antes? Mira lo que dice la Escritura. Sí, Señor. Yo soy Jehová, tu sanador. Sí, Señor, amén. Que te formé en el vientre. Amén, amén, Padre. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, sublime gracia, mi Rey amado. Quizá mi padre era un fornicario. Así es, Señor. Quizá mi padre engañó a mi madre. Así es, Padre. Pero ahí. Gracias, Señor. Ahí. En ese acto de fornicación, Dios, estaba Dios, sí, cuidándome. Aleluya, gloria a Dios. No sé si lo puedo entenderlo. Gracias,
Porque la Biblia lo dice: yo soy Jehová tu sanador, que te formé en el vientre. Ahí Dios estaba cuidando al predestinado. Oh, mi hermano. Alégrese, mi hermano. No, porque algunos los veo indiferentes. Los veo como de aquí a Puerto Montt, de lejos. No hay cosa que más a usted lo alegre que es la Biblia. Y las escrituras que hablan de nosotros. Sé que usted ha venido, muchos han venido de buena familia, han venido con un buen padre, una buena madre. Yo no tengo nada. Y aunque vengan con una buena familia, un buen padre, con todo, Dios estaba ahí, mi hermano. Y cuando uno ve esa escritura, se alegra. Le trae gozo. Todo lo que puede haber sufrido se olvida. Amén. Amén. Un aplauso a esto, hermano. Despierta. Amén. Cuando conocí a mi esposa, ella me dijo: a los 4 meses mi madre murió. Y mi padre ya la había, su padre ya la había dejado. Y así que anduvo de pecho en pecho las tías. Y después habían primas que la hacían pelear. Pero cuando uno ve esta escritura, amén, amén, seguro. Trae gozo. Trae alegría. Amén. Porque ahí todo sufrimiento se va al tacho. Amén. 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 Porque hoy día ella misma puede ver, sí, Señor, su familia. Aleluya. Sus primas. Amén. Han tenido que tapar adulterio. Al obispo han tenido que taparle una mujer que tiene. Y la familia sufre, pero no habla. ¿Ves? Pero mi esposa es testigo aquí. Yo le he hablado a ellos, pero me dice: ¿pero qué vamos a hacer? Pero como ellos tienen una jerarquía, el obispo puede hacer lo que quiere. Pero aquí sabemos que el obispo es el Espíritu Santo. Dice bien clarito la Biblia que el pastor y obispo suyo y mío no es Jorge Flores, es el Espíritu Santo. ¿No se alegra? Él no ha vuelto. Al pastor, amén, y obispo de las almas, amén, el Espíritu Santo, amén, porque Él nos va a guiar. Amén. Y necesito 1, 2, 3, 4, 5 hermanos. No se me vayan esta mañana. Hay 5 esta mañana. Veo 2, 4. ¿A dónde vi la otra hermana? Bueno, la vi, pero no se me escapó. Bueno, los 4 hermanos que estoy nombrando de ahí de San Pablo con Neptuno, no se me vayan. Me esperan. ¿De acuerdo? No se me pongan frío. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Oiga, que hay un hielo así. No, es que tengo que terminar la conversa con ellos. Gracias, Señor.
Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Sí, Señor. Sí, Señor. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y quiero que me entienda bien esta mañana. Yo soy el más contento porque el pastor mío se llama Espíritu Santo. Yo no me ando cuidando que usted me vea o que ella hace algo malo. Yo me ando cuidando de él. Yo no quiero defraudarlo a él. ¿Y quién es él? El Espíritu Santo. El que nos va a guiar a toda la verdad. Y todo lo que él vio de su Padre lo va a mostrar. Por ejemplo, tengo anotado aquí. Pam, pam, pam. Por ejemplo, 1 Corintios 2, mire. Primera de Corintios 2. Miren lo que nos dice Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, no es mentira, es de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, amén, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces mire ahora 1 Corintios 2, Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pregunto esta mañana, ¿le ama? ¿Le amamos? Él dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y primera de Juan dice: si me amáis, entonces, si alguno no guarda su palabra, significa que no le está amando. ¿Lo cree? Si mi esposa me dice: Jorge, ¿me amas? Sí, te amo. Y yo le digo después: ¿y por qué no guardáis mis palabras? Porque si yo la amo y ella me dice que me ama, y entonces, ¿por qué no guarda mis palabras? Porque el amor es recíproco. Entonces usted dice que ama a Dios. ¿Y por qué no ama, no guarda su palabra? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Porque el Espíritu Santo viene para guiarnos. No a una revelación que nos saque de la Escritura. Sino que Dios viene para revelarnos y meternos más profundamente en lo que Dios Él ha mostrado. Si la Biblia dice:
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces en usted y en mí Dios no puede revelarle algo nuevo o algo contrario de lo que Dios le revela a su profeta. Tiene que cuadrar y subir, pero no ser una revelación nueva. Porque Dios, el último profeta que envió a los gentiles, él iba a revelar todo. Así es, Padre. El diablo a los falsos le quiere mostrar que no fue revelado todo. ¿Por qué le muestra a los falsos que no fue revelado todo? Porque ahí puede meter su ponzoñita. Ahí puede meter su creo. O dicen, oh, Dios me reveló a mí. Y qué raro que al profeta no se lo haya revelado. ¿Qué? ¿No se preguntó usted eso? Entonces habrán, aquí está mi hermana Verónica, que no la haya visto. Entonces habrán muchos teniendo interpretaciones privadas, revelaciones privadas, que nos cuadren con lo que dijo el profeta. Y se irán saliendo fuera de la escritura. Pero habrán algunos que creerán todo. Porque si Dios levanta un ministro, Dios levanta un pastor, Dios levanta un maestro, Dios levanta un evangelista, Dios levanta un profeta menor, tiene que cuadrar con todo, con el profeta mayor. Sino parte de este hombre del ministerio quinto, se va al tacho a la basura. Porque él está tomando su propia revelación, su propia interpretación. Y cuando un joven, un matrimonio, toma su propia interpretación, cuando el profeta dijo que estos jóvenes no debieran besarse. Pero papá y mamá están de acuerdo. Entonces, ellos tienen su propia interpretación. Cuando el profeta dijo, si dos jóvenes están comprometidos, tienen que salir y andar acompañados. Ellos no serán libres hasta cuando se casen. Pero a veces papá y mamá, pero el profeta le dio permiso a Rebeca y al hermano Jorge. Y lo hacen ellos también. Y no ponen por obra lo que dijo el profeta. Ellos tienen su propia interpretación. Son falsos. Dígame amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos aquí a veces toman su propia interpretación? Amén. Y se van deslizando. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios revela, Dios muestra una verdad, porque en esa verdad tenemos que andar. Y si Dios bajó en el torbellino y escribió los 10 mandamientos, y uno de esos 10 mandamientos que él escribió, no matarás, sí, señor. Entonces él dijo, oíste que fue dicho allá, sí,
por mi profeta lo que yo escribí, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que hablare mal. Así es, Señor. Amén. Entonces, cuando usted ya habla mal, se está saliendo la escritura. Cuando ya usted se expresa mal de alguien, ya usted es un falso. Y eso es lo que Dios quiere quitar de usted y de mí. Dios quiere tener una iglesia sin mancha, sin arruga, santa. Pero cuando usted habla mal, usted se está mezclando. Porque el Espíritu Santo, si tú hablas mal y tú crees que tiene el Espíritu Santo te va a condenar. No es el pastor que te va a condenar, el Espíritu Santo el que lo va a guiar. Te va a hacer que tú hablaste mal. Pero muchos de nosotros nos hacemos los tontitos. Y preguntamos, ¿habrá sido Dios que me habló? ¿Y quién crees tú que te va a revelar la palabra? ¿Acaso tú crees que el diablo te va a revelar la palabra? Es Dios, mi hermano. Tú puedes ir caminando y de repente quizás tus ojos se te van y viene la cita. ¿Y quién crees que te está hablando ahí? El guía, el pastor, él te está hablando. Amén. ¿Cuántos le dicen amén? De repente tú vas manejando y miras a la persona que va manejando el otro vehículo o la mujer y siente algo. ¿Y quién cree que te muestra lo que va en ese corazón? Es Dios. Porque Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si tú estás recibiendo un profeta, estás recibiendo bendición de profeta. Por lo cual Dios permitió que ningún profeta fuera engañado, lo cual significa que tú tampoco vas a ser engañado. Dios te va a revelar lo que la otra persona. Y ese tú lo miras a los ojos y sabes lo que están pensando. ¿Y quién cree que te revela? ¡Oh! Es tiempo que le demos la gloria a Él. Es tiempo que la alabemos. No es tiempo nuestro, es tiempo de Él, mi hermano. Él es el guía. No soy yo el guía. Porque lo primero que viene a la mente de un carnal dice, oh, me está mirando. De andar. ¿Ve? El diablo lo seduce. Oh, me miró y me dice, y usted toco coloco. Y no se da cuenta que ese es el diablo. Que usted tiene el Espíritu Santo. Y sabe lo que el diablo quiere. Dirá mi hermano que es viudo y toma una clienta. Lo halaga. Pero esa clienta, con tanto halago, ¿no es cierto, hermano? Hermano Jiménez. Mi hermano Jiménez, que ya lleva cuántos años viudo, hermano.
11, sanito, ¿cierto? Ay. Sanito significa que nunca ha tomado de ninguna otra mujer. Pues yo le digo, ¿está sano? Once años y todavía dice él está esperando a su esposa. No hay ninguna que haya cautivado todavía su corazón. 11 años. Pero en el taxista, ¿no? Ha tenido mi... Pero ¿de qué lado siempre tiene que estarse quedando? Del lado de la palabra. Y él sabe que en el comportamiento ya hay un demonio. Yo traje 20 años para barrear todo con mujeres. Y algunos, quizás el 98% mujeres y el 2% varones. Y algunos hermanos saben de aquí que trabajan para barrear todo. ¿Cómo algunos han sido tentados? Y saben cómo algunos tienen que dejar la palabra muy en alto. Porque la batalla ruge. Pero yo les pregunto a ustedes y a mí, ¿hemos visto al Espíritu Santo ahí? Amén. Amén. Cada hermano, cuando viene la tentación, no será mayor la tentación que la que tú puedas pasar. Porque Dios la ha mandado, porque tú sabes que la va a pasar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso dice Santiago. Pero si alguno es tentado y cae, porque hay maldad en él todavía. Amén. Entonces, ¿has visto tú el Espíritu Santo guiar tu vida? No están todos. Hermano y hermanas, quiero decirle con todo mi corazón, ¿han visto ustedes que el Espíritu Santo, siendo su pastor, su maestro, su guía, en todo lugar Él los guía? Hermana casada, ¿han visto ustedes el Espíritu Santo que los guía? Amén. ¿Que le habla? Sí, Señor. Amén. Pero no, mi esposa se desvió un poquito ahí en la isla de Pascua y le salió un pirichacho. Ah, pero que me dijo cosas bonitas. Pero no, si no es eso lo que quería ese hombre. Ah. Y quizá otra mujer casaste en el... Oh, que anda hermosa y linda. Y entonces ella empieza a pensar, mi esposo nunca me dice eso. Y empieza a claudicar. Y el diablo comienza a trabajar. ¿Pero has visto ahí el Espíritu Santo? ¿Cuántas mujeres, estoy hablando de mujeres casadas, no? Amén, amén. ¿Cuántas mujeres casadas han visto al Espíritu Santo que las ha guardado? Amén, Señor. Gracias, Padre. La ha guiado. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Oh, gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Entonces podrán aconsejar a otra joven, sí, Señor, como el diablo también se hace bien. Amén. Estamos contentos. Él los guiará. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El mismo Espíritu que le reveló a su profeta
Será el mismo Espíritu que le reveló a Pablo, el mismo Espíritu que le reveló a Juan, será el mismo Espíritu que vendrá a nosotros. No hay dos Espíritus Santos, hay uno solo. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Amén. Aún lo profundo de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hay un Espíritu que está en nosotros y sabemos lo que hay, sabemos lo que escondemos. Y Dios puede meterse ahí adentro. Como esta mañana se está metiendo y nos está sacando una mena fuerza. Digo a fuerza porque el Espíritu Santo, la palabra nos pilla y... Pero aunque te pille, es la verdad, Señor. Entonces su siervo dijo, me gustó este parrafito, hermano. Prediqué la semana pasada sobre esto también, o el domingo. Pues siendo un muchachito, yo sabía que había algo, dice. Él me había hablado. Y yo había hablado con él. Piensa usted, hermano. ¿Cómo está contento con esto? Y él me respondía. Gracias, Dios mío. Amén. Y empecé a observar que las cosas que él me dijo, siendo un muchachito, empezaron a suceder exactamente de la manera que él dijo que sucedían. Así que yo sabía que tenía que ser la verdad. Yo podía estar toda la mañana contándole cosas que Dios me libró siendo jovencito. Verdadero Padre. Ahora yo soy un hombre de edad ahora. Y yo nunca en ninguna ocasión, y puedo llamar a todo el mundo a que se quede quieto y pedirles que señalen una cosa que él me haya dicho, así dice el Señor, en el nombre del Señor, que no haya sido absolutamente la verdad y realidad. Y que aconteció de las miles y miles de cosas. Porque Dios no podía enviar a un hombre mentiroso. Dice el profeta, el párrafo 38. ¿Para qué estoy diciendo eso? ¿Ven? Yo me he puesto con todos ustedes como polvo volcánico. Ya vimos la semana pasada que todos somos polvo volcánico. Pero es la promesa de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo tener confianza en mí mismo. Amén. Amén. Por lo tanto, ¿ve? Por lo tanto, yo no puedo tener confianza en mí mismo. Ustedes no pueden tener confianza en ustedes mismos. Pero dice, pero juntos podemos tener confianza en lo que ha tomado completo control de nosotros. ¿Y quién es lo que toma el control de nosotros? El Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
confianza en lo que Él ha tomado completo control de nosotros. El Espíritu Santo ha tomado completo control de nosotros. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Malaquías, el mismo Espíritu Santo que estuvo en ese cieguito, y Él sabía que no iba a morir mientras no tomara al Salvador de Israel. Y quizás todos los días iban a presentar niños a la sinagoga y Él estaba presente esperando que Dios le dijera, ahí va. Estaba ciego. Pero Él estaba creyendo lo que Dios le había revelado. Que Él no iba a morir sin tomar al Mesías. ¿Usted cree que ese fue el hombre? Ese fue el Espíritu Santo. Y cuando un día llegó María a presentarlo, y Él, ahí está, y lo tomó. Y estaba ciego. Y Él ahí dijo, hoy día han visto. Y Ana también dijo lo mismo. Ve que a un ciego Dios le muestra. ¿Y quién le mostrará a usted, por favor? O sea, si no nos muestra más es porque somos demasiado. Ay, me gusta esa expresión. Me gusta la expresión de César B. DeMille, que coloca la película cuando un anciano está muriendo y Moisés lo rescata del barro. Y él dice, yo antes de morir tenía que ver al libertador de Israel. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor Jesucristo! Y Moisés, sin saber que era el libertador de Israel, lo estaba rescatando. Dios estaba prometiendo. Dios estaba cumpliendo. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quiero decirle, mi hermano, si viene un rapto, Dios te lo va a mostrar. Si Dios quiere llevarte mañana o que te queda un mes, Dios te lo va a mostrar. Aquí en este mensaje dice Howard, te quedan 2 años porque vas a morir. Así que usted, si alguien tiene un sueño o alguien le dice, hermano o hermano, yo soñé que tú morías dentro de un año, no se sienta mal, por hermano. Más bien de darle gracia, porque me voy a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a encontrar con Pablo, voy a encontrar con Pedro, voy a encontrar con los mártires. Ve que no están todos unánimes. Le hablamos de muerte y al tiro se sienten. ¿Se fija usted que hablamos de muerte? Es como que la muerte lo aparragara, cuando la muerte no es para aparragarnos. La muerte es para vivificarnos. Él no se puso a llorar cuando vio que le quedaba una semana. Cuando vio los griegos que venían buscando sabiduría, él sabía que le quedaba una semana. Él sabía que su hora había llegado. Pablo, cuando está saliendo, él está diciendo, tráigame el capote, porque Dios me ha mostrado que ya estoy para ser sacrificado. Pedro está predicando la estatura de un varón perfecto y está mostrando que va a ser crucificado. No estaban tristes, estaban contentos, mi hermano.
entonces le pregunto, ¿por qué te pones triste? Porque si Dios nos quiere llevar antes, no hay nadie que se pueda poner, hermano. Yo haría 10 años que estaría ya podrido en el cementerio. Porque 10 años cumplió mi nieto cuando tuve los 5 microinfartos. Pero aquí estoy, estoy vivito corriendo. Es Dios, mi hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dos o tres hermanos soñaron días atrás y le contaron a mi esposa que ella moría. Le dije, no te preocupes, le dije yo. No debemos tener miedo a la muerte. Porque también significa morir la carne. Significa morir los pensamientos. Morir a que no me conteste. Morir a que me obedezca. Me estoy apoyando. Amén. Pero hay tantas expresiones de morir. Y si Dios me quiere llevar, bendito sea Dios. Oye, cuando veo, ¿cómo se llama este varón que estaba ciego esperando la? ¿Simeón o sí? Oye, no, no Bartimeo, no, es Simeón. O cuando estuvo esperando, yo imagino qué expectativa. Quizás cuántas veces fue a la sinagoga a esperar que llegaran a presentar niños y Dios lo presentaba y se iba. Pero cuando ese día María iba a presentar a Jesús, había algo que estaba latiendo. Ve que Dios a nadie lo va a dejar sin decirle lo que viene. Dios, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Usted no debe tener miedo a la muerte, porque la muerte es para llevarnos a la eternidad. Pero la muerte sin el Espíritu Santo nos lleva al infierno. Amén. Si alguien quiere los apuntes, se los mando por correo, ¿no? Tengo todo anotado. Pero quiero decirle, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él le mandó decir con Andrés, parece que Andrés y Felipe, no estoy seguro. Dígale a esos griegos. Dígale esto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda. Significaba que si él moría, así es, rey. ¡Aleluya! Y no se rendía al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! No había más vida. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! Pero él sabía que si sufría el castigo, si sufría lo que venía, todo, y moría por usted y por mí, y vaya muchos frutos. Gracias, Señor. Dios sabe esta mañana que si usted muere. Amén. Aleluya. Ya está esperando. Esa expresión que no lo ponga triste. Si usted muere, todo lo que esté en su vida que usted esté deseando, que Dios lo va a traer, van a llegar. Pero mientras estoy vivo, Señor, mátame. Permite que haya frutos.
Señor, me da vergüenza hoy día, Señor. Soy el único camino, no veo ni un fruto. Pero yo estoy creyendo tu palabra, Señor. Aunque no haya ninguno, no importa, mátame, llame. Y muchas veces han muerto hermanos y han llegado familia. Cuando muere un hermano de aquí, y sabemos que, y si muere ese hermano, muere creyendo, sabemos que dos o tres van a entrar. ¿Se ha fijado usted que muchas veces han entrado bastante hermanos? El hermano Salina, que no está aquí, Alfredo, cuando murió el papá, entró. Estaba afuera. ¿Ve? Cuando niños los trajo el papá. Después se desviaron. Pero cuando murió papá, entró. Marisol era la más fiel. Pero ahí entró. Yo pensaba que iba a entrar el otro guatón. Pero ahí que va. Yo pensaba que algunos de los hermanos Belli iban a entrar, pero también quedaron. Yo pensaba que del hermano José, cuando él partiera, iban a llegar todos. Llegaron poquito. ¿Estás usted contento? ¿Cree que el Espíritu Santo nos va a guiar, no? ¿Cree usted que el Espíritu Santo nos está guiando? La otra cita no se la leo nada porque ya no alcanzo. Tengo que conversar con dos familias, entonces quiero que oremos. ¿Nos ponemos de pie? Amén. Padre, te damos las gracias. Yo estoy contento, Señor. Estoy muy agradecido. Porque tú nos estás guiando. Oh, Señor. Tú eres nuestro verdadero guía. Tú eres nuestro verdadero absoluto. Señor, nosotros somos testigos reales. Que donde quiera que hemos andado, tú nos has estado guiando. Tú nos has estado pastoreando. Señor, tú nos has estado hablando. Tú nos has estado corrigiendo. Por eso que somos muy agradecidos. Porque no estamos confiando en nosotros mismos. Estamos confiando en ti, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Bendice tu pueblo que ha venido esta mañana, Señor. Tu gracia, tu amor y tu misericordia sea bendiciéndole, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Eres un Dios grande, Señor. Como ayer sucedió, Padre, que no, mientras mi hermana Jensen iba al aeropuerto con su hermano a recibir a sus hijos, un camión les pegó un topón en la parte de atrás, lo desestabilizó. Este varón quedó muy nervioso y el camionero arrancó. Señor, tu gracia permitió que nada sucediera, Padre. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Ayuda a mi hermana Jensen, Señor. Ayuda a su hermano que andaba ahí, que se había prestado para ir a buscar sus hijos que están regresando de Canadá. Tu gracia, tu amor es tan grande. Señor, te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Porque todos los que estamos aquí, nosotros podemos decir gracias, Señor. Tú siempre nos has cuidado y nos sigue cuidando. Cada hermano, cada hermana pueda ver que, Señor, no hay profeta que tú no lo guiaste, Señor, y nos dijo la verdad. Pero también encontramos en la Biblia
que hubieron muchos falsos, Señor. Aún antes de tu propia, de tu primera venida, tenemos hombres, dos hombres falsamente, encubiertamente diciendo ser el Mesías. Uno llevó a 400 al desierto y todos murieron, Señor. Hemos tenido falsos toda la vida. Así que en este tiempo del fin, Padre, también habrá muchos falsos. Pero te doy gracias porque serán malos creyentes los que estemos agarrándonos de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra nunca ha fallado. Así que te entrego este pueblo en tus manos. Guíala y guarda. Y en las cosas que ellos no saben o no entienden, te ruego, Señor, que tú seas hablando con ellos. Te lo pedimos, Señor, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saluda a su hermano, a su hermana, y cantamos. Mi hermano Juan Carlos, notifica a los hermanos que no se me vayan, por favor. Cantamos, mi hermano.